Hoy en día las bolsas inmobiliarias, que son el cruce de información de las propiedades que demandan y ofrecen los profesionales inmobiliarios, se llevan a cabo en grupos de WhatsApp de una manera poco eficiente, ya que este sistema no fue diseñado para trabajar con grandes volúmenes de información, como lo podemos ver en este video. En este grupo de los RE/MAX de la región tenía 300 mensajes. En el de AMPI, sección Tampico, tengo 282, nada más de un par de días. Y es muy difícil encontrar algún mensaje, alguna petición, algún ofrecimiento. Perdemos muchas oportunidades de esta manera. Por esta razón, diseñamos y creamos el sistema 4I, donde los profesionales inmobiliarios realizan un intercambio inteligente de información inmobiliaria. De ahí el nombre 4I. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Voy a buscar una propiedad que en este momento me están requiriendo un cliente. Me está requiriendo un local en renta con un presupuesto de aproximadamente 20 mil pesos, que esté en Tampico, en una zona comercial, en cualquier colonia, no me especificó la colonia. Palabras clave: requiere que sea avenida principal, con estacionamiento, para identificarlo yo le pongo que es una pastelería. Y envío este requerimiento, esta búsqueda. Arriba en color verde podemos ver lo que estoy buscando yo, lo que le estoy buscando a mi cliente, que es un local en renta de 20 mil pesos en zona comercial. Y en la parte de abajo, con fondo azul, vemos los resultados. Por ejemplo, aquí el primer resultado es un local en renta de 18 mil pesos en la colonia Sierra Morena, en renta en Tampico. Y la asesora que lo trae es Laura Villegas. Abajo, la misma asesora trae otro local de 22 mil, de renta de 22 mil pesos. Si le doy clic a donde está la información del local, el sistema me lleva a ver un resumen de la información de ese local. Tengo un botón para que me envía a la página web si es que la asesora llenó ese campo, y en este caso sí lo llenó. Me estaba mandando a su página de RE/MAX, donde ahí pues ya podría ver más fotos y toda la información completa. Si le doy clic en la foto o la información del asesor, ahí me muestras toda su información aquí en el sistema, y ya yo la podría contactar, ya sea por teléfono, email, WhatsApp, ver sus redes sociales o ver todas las propiedades que ella tiene en el sistema 4i. Ese fue un ejemplo de buscar. De la misma manera puedo yo dar de alta, ofrecer alguna captación, y de la misma manera, llenando los campos, voy a tener los resultados de mis colegas que anden buscando una propiedad que coincida con lo que yo estoy ofreciendo. En este ejemplo, yo andaba buscando y me
me envió resultados de lo que ellos han captado y andan ofreciendo. Aquí en el menú podemos ver en alertas todo lo que ando buscando yo en este momento, y de este lado en verde es todo lo que estoy yo ofreciendo en este momento. Puedo editar mis ofrecimientos, los puedo editar o los puedo deshabilitar. Igual en lo que ando buscando lo puedo deshabilitar. Por ejemplo, esto que ando ofreciendo, un terreno de 1,000,000, le doy clic y veo las coincidencias que hasta este momento tengo de los demás colegas que andan buscando un terreno en venta en Tampico alrededor de 1,000,000 de pesos. Y hasta que yo no lo deshabilite, cada que tenga nuevas coincidencias, ya sea de lo que ando ofreciendo, que lo que ando buscando, cada que tenga nuevas coincidencias de búsquedas de mis colegas, me va a enviar una alerta al teléfono avisándome que tengo una nueva coincidencia, ya sea de algún ofrecimiento, de alguna captación que tenga o de alguna búsqueda que yo tenga todavía habilitada. Tengo que deshabilitarlos cuando ya no tenga la necesidad, ya sea que mi cliente ya encontró la propiedad o ya le encontró una propiedad, o que ya se vendió o rentó alguna propiedad que estoy promoviendo, tengo que deshabilitar para que yo no aparezca como coincidencia a mis colegas y ya no me siga alertando el sistema por esa búsqueda o ese ofrecimiento. Y aquí en alertas, cada que tengo una alerta nueva, en la campanita se me pone el número de alertas nuevas, aparte que me envía una alerta al sistema operativo de mi teléfono. Aquí puedo ver todo lo que se anda buscando en este momento. Acá hasta arriba está la búsqueda que acabo de hacer yo. Y aquí podemos ver otras búsquedas. Están organizadas por tiempo. Aquí tengo primero las del día de hoy, de 16 de enero. Aquí puedo filtrar por tipo de propiedad, casa, departamento, local, terreno, etcétera. Tipo de operación, Tampico venta, Tampico renta, Ciudad Madero venta, Ciudad Madero renta, Altamira venta, Altamira renta o foráneos. En el rangos de precios y empresas inmobiliarias. RE/MAX Global Go, RE/MAX Life, RE/MAX Dream, todas las empresas inmobiliarias que conforman AMPI, sección Tampico. De la misma manera podemos ver todo lo que andan ofreciendo con los mismos filtros, tipo de propiedad, de operación, rangos de precios, y es lo que se anda ofreciendo en este momento. Por ejemplo, aquí podemos ver departamento 390,000, Donaldo Colosio, venta Tampico, zona nacional, y lo ofrece Alejandro Arana. Más abajo, bodega 30,000, Laguna de la Puerta. Como les decía, si le damos clic a donde está la información de la propiedad, la vemos las características, o al asesor y vemos los datos del profesional inmobiliario. Aquí tenemos toda la lista de profesionales inmobiliarios, de usuarios del sistema en la sección Tampico. En el momento son 120. Y en ajustes, aquí podemos editar la información del perfil de cada uno y también el porcentaje del rango de búsquedas, que por default lo tenemos en 20%. Si hago una búsqueda de una renta de 10,000 pesos, nos arroja resultados desde 8,000 hasta 12,000 pesos. Y este rango lo podemos mover al rango que deseemos. Y en el campo de arriba, en el campo de búsqueda, ahí nos buscan en tres bases de datos. La base de datos de lo que se está ofreciendo, la base de datos de lo que se está buscando y la base de datos de los usuarios, de los asesores. Y hasta abajo, bueno, está el icono de salir, de desloguearte. Básicamente es el sistema, es
amigable, como lo podrán observar. Y la gran ventaja es que no tenemos como en el WhatsApp que estar buscando entre cientos de mensajes, y podemos dejar una búsqueda habilitada. Por ejemplo, la búsqueda que hice ahorita de local de 20 mil pesos, ahorita me arrojó dos opciones, pero si el día de mañana o dentro de una semana o un mes yo sigo buscando esa opción, no la he deshabilitado, y alguno de mis colegas da de alta un local que coincide con el que ando buscando, me va a mandar una alerta al sistema de que hay una nueva coincidencia con esa búsqueda que yo tengo habilitada. Entonces no tengo que estar checando varias veces al día mi WhatsApp y perdiendo mensajes y oportunidades como hasta el momento está sucediendo. Aparte que toda esta información la estamos nosotros organizando y capturando para tener gráficas, mapas de la demanda, de la oferta y de los precios de cierre por colonias, por zonas. Espero que les haya parecido interesante el sistema, y estoy a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.